El Rotary Internacional Distrito 4825 concretó la quinta conferencia del Distrito EGD Luis Gerardo Soria, llevado a cabo en el Museo de la Reconquista Auditorio Santiago Liniers. Abrió y cerró el acto Armando Simensen Tebielke, gobernador 2012-2013, siendo anfitrión el Rotary Club de Tigre, contando con la colaboración del Rotary Club de Carapachay y la visita, por supuesto, del EGO Paul Román Correa, Distrito 7000 de Puerto Rico. Las notas. Feliz porque salió todo redondo. Sí. Una noche en la que mucho sacrificio, ¿no? Estás de esta mañana dando vueltas, seguro. Sí, hace muchos meses también. No, pero realmente el día muy positivo, el tiempo se portó muy bien. Un poquito medio dificultoso llegar por el embotellamiento de la Panamericana, pero realmente muy positivo, con visitantes de lujo acá. Sí, después vamos a charlar un ratito con él. Puertorriqueño, pero de pura cepa, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pero como siempre, tu trabajo impecable, y además me gustó mucho esas palabras que dijiste sobre el final, agradeciendo además todo esto que se ha dado, con un espectáculo final muy bueno, lírico y porteñazo. Seguramente, sí, ¿eh? Sí. ¿Te gustó? Esto se lo agradezco a la gente de logística y al Rotary Club de Tigre, porque se esmeró mucho en brindarnos este tipo de espectáculo, ¿no? Además con la presencia del intendente aquí, que sí. Justamente lo estuve charlando un ratito con él, me dice, estoy tan apurado porque todavía tengo que ir a un acto en el hospital. Sí, tenía que ir a hacer una inauguración de un hospital, sí. Mirá, increíble, casi sí. Cerrado, con moñito y todo, ¿no? Sí, realmente fue muy bueno. Y Puerto Rico, decía, lo escuché bien, gracias. Conoce el país más que uno, creo. Pero además, el cierre este de tango puro es bárbaro, ¿eh? Bárbaro, tremendo, muy bonito, muy bello. Unas composiciones muy bonitas ahí. Y casi exclusiva, porque en definitiva es para la visitante, ¿no? Sí, seguramente. ¿Le gustó entonces? Muy bello, tremendo. Y hay algo, Paul, ¿no? Hay algo que realmente me gustó. Es la palabra, porque además de recordar a fundadores de lo que es la fundación, en definitiva, los Rotary no dejan de dar en silencio, que esto es lo que también hay que rescatar, aunque yo estoy enojado con eso, porque digo, ¿por qué callarse la boca, no? No, ya no queremos callar más la boca, ya queremos que el mundo sepa lo que hacemos. Estuvimos muchos años en silencio y la gente, pues, se olvidó de Rotary, y por eso también es causa de que los rotarios también hayan dejado de aportar a la fundación. Tenemos que dejar saber lo que hacemos. La obra que está haciendo Rotary en el mundo es grandísima, es enorme. No hay ninguna otra entidad que esté aportando tanto a esta humanidad como Rotary. Y no solo presentes en lo que viene a ser un problema tan grave como el que vivimos, por ejemplo, inundaciones, el Rotary trabaja durante todo el año. Sí, durante todo el año. Y realmente con este desastre de La Plata en nuestro distrito y todos los distritos que acompañaron muy bien al distrito de La Plata, y a tal forma de que hoy día hablé con el gobernador, con el 2915, me dijo: Armando, por favor, decirle a tus clubes que acopien y no manden más cosas porque no damos abasto. O claro, sea, fue un impacto muy grande. El problema posterior es la distribución, ¿no? Y saber que al que le llega le necesita, y no tenerlo amontonado porque sí nomás. Y aparte, la solidaridad de los países vecinos, por ejemplo Bolivia, inclusive España, querer ayudar a... Sí, rebalsó todo, ¿no? Sí, superó totalmente las expectativas. Y ya estamos acostumbrados, argentinos, de demostrar la solidaridad. Vení, volá, vení, la, 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 la.